El director de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe, Ángel Terral, presentó hoy los hallazgos de un estudio llevado a cabo por Oxford Economics sobre el impacto económico de Airbnb en Puerto Rico. Entre los datos más relevantes figura el que el 53% de los anfitriones de Airbnb en la isla son mujeres. Lo que representa el impacto económico de Airbnb en la isla, y Oxford Economics estimó que por cada 1,000 estancias, okay, que se generan en un Airbnb en la isla, se generan lo equivalente a 17 empleos directos, se generan $330,000 en dinero, porque al final pues hay gente que tiene que pues trabajar para que todo eso pueda operar. Estamos trabajando de la mano para obviamente ser más eficientes en estas iniciativas, que más personas formalicen su actividad, que yo creo que es el objetivo principal que tenemos como fiscalizadores del sector. En cuanto a la economía, desde el 2017 hasta junio del 2022, se han recaudado $50 millones a turismo sobre el canon de ocupación. Por otro lado, los gastos de los huéspedes que utilizaron la plataforma en la isla durante el 2021 fueron de $1.7 millones, además del ingreso por el hospedaje. ¿En qué se gastó este dinero? Pues les comentaba, en las cosas pues que uno hace cuando visita un lugar, en las compras, en el entretenimiento, en los restaurantes, en la comida, que si el recuerdo, que de transportarme, ¿no? En todo eso, y en proporciones más o menos equivalentes, pues se dedicó este dinero. Y muy, muy importante, este dinero, con este modelo de hospedaje, este dinero se queda en la isla. Durante la actividad se destacó que la mayoría de los Airbnb de Puerto Rico no están en lugares turísticos. Para Noticias 360, Paco Reyes y Zoraida Assad Sánchez.